Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto. Les informo que vamos a tener otra vez tormentas fuertes a partir de mañana. Hoy va a ser un día pues parcialmente nublado, con mucho bochorno, mucho calor, pero desde mañana la inestabilidad asociada a una onda tropical y una vaguada a niveles superiores nos va a dejar fuertes lluvias, posiblemente hasta el día jueves. Esta es la carta de pronóstico para hoy. Tenemos aquí que la onda tropical camino se ubicaría sobre Centroamérica. Para nosotros, pues, solamente la entrada de aire marítimo tropical. No se descartan algunas lluvias en la parte centro-sur de Quintana Roo de manera aislada, pero nada significativo. Vemos que un nuevo sistema frontal estaría llegando a la parte noroeste del Golfo de México, pero también no viene con mucha fuerza. De hecho, no se espera que nos afecte. Este es el pronóstico por ciudades. Vemos pues cielos mayormente nublados en la mayor parte de la península. Temperaturas muy calurosas, eso sí, el 37 grados de máxima en la ciudad de Mérida. Progreso 36, Tizimín 36, Valladolid 36, Tikul 37, Campeche incluso llegando a los 38 de máxima para hoy, Carmen 34, en lo que es Quintana Roo, Cancún 32, Playa del Carmen 33, Tulum y Chetumal 33 y 32, aquí sí podrían haber algunos chubascos como les comentaba. Las sensaciones térmicas van a ser bastante altas, incluso cercanas a los 50 grados Celsius, así que tenemos un lunes bastante bochornoso. Y esto es lo que tendremos en lo que se refiere a vientos. Vientos del este-sureste en la mayor parte de la región, con velocidades máximas con mucho de 40 kilómetros por hora en zonas costeras, mar adentro tal vez alcanzando los 50, pero no hay ninguna condición significativa para la navegación. ¿Qué se espera para mañana martes? Vemos la llegada de esta nueva onda tropical que llega y además no se ve en este mapa, pero en niveles superiores de la atmósfera, de la troposfera, vamos a tener una vaguada, una extensa vaguada. Ambos sistemas van a interactuar y nos van a dejar fuertes lluvias desde mañana, además de que vemos un sistema frontal hasta la parte central del Golfo de México. No nos llega, pero también genera una vaguada inducida. Y esta vaguada, más la onda tropical, más la vaguada que sea a niveles superiores, van a ser un combo de nueva cuenta para que se generen fuertes precipitaciones. Y esto ya sería para el día miércoles. El frente se estaciona, pero todavía se mantiene la inestabilidad a niveles superiores, la onda tropical y esta vaguada inducida. Así que ya lo saben, a partir de mañana saquen de nuevo el impermeable, el paraguas, que vamos a tener fuertes tormentas. Les deseo un excelente inicio de semana.